es un libro, es algo particular de mí, o sea, es básicamente abarca un proyecto literario muy grande. Es un libro porque necesitaba escribirlo, o sea, básicamente el primero, porque son tres, el primero habla de un aborto del cual yo hice cuando tenía 17 años, es en el primero que habla. Escuché una entrevista de Annie Ernaux que decía, si has pasado por un aborto y no hablas, es como si tuvieses vergüenza de hablarlo, ¿no? Entonces lo estás ocultando. Entonces yo nunca había hablado de esto y en ese momento sentí como que me estaba llamando a escribir de este aborto. El segundo libro, el segundo texto, era, yo quería hablar sobre un poco del amor en general, ¿no? A mí me gusta hablar del amor y en general los textos en literatura se habla un poco del desamor muchas veces. Y cada vez que se escribe, se tiene un proyecto, ¿no?, de lo que pensamos que vamos a escribir. Yo quería escribir sobre el amor bueno, el amor bonito, pero rápidamente que empecé yo a escribir este libro, empezó a cambiar la cosa y estamos hablando de que sucede un desamor y acaba siendo un libro sobre desamor, sobre la natación y sobre un descubrimiento que hago yo sobre mi propio cuerpo. Y luego ya el último habla de una familia, bueno, dos familias de buena posición que... Este tercer libro no lo quería escribir de una cierta forma específica. Yo quería hablar básicamente de la amistad. Quería hablar del amor, pero no del amor entre parejas, sino el amor de la amistad, que es algo también muy importante. Una amiga de mi infancia murió de una forma bastante trágica y era una mujer bastante discreta y no hablábamos de esa enfermedad, no se hablaba, era como si no estuviese, ¿no? Como si hubiese desaparecido. Y esa persona no me hablaba de ella, de qué él sentía, y por eso sentí la importancia de hablar de nuestra amistad, de quién fue víctima de esa enfermedad. No hablaba de ella y también quería hablar también de la clase social a la cual pertenecíamos. Hablábamos de la burguesía. En Francia es muy común, entiendo que en España también. O sea, muchas veces en Francia cuando te llaman burgués es un insulto, no es una palabra agradable, ¿no? Y yo quería contar qué era ser una mujer burguesa. Una mujer burguesa tal vez va... quiere ocultar lo que es o no, ¿no? O sea, quiero contar cómo era yo cuando era joven. Entonces estos tres libros que yo escribí son etapas de mi vida y tuve esta sensación de urgencia, de necesidad, y no me di cuenta de que al final acabó siendo un proyecto literario que fue muy importante porque hablaba, bueno, se habla del cuerpo de la mujer, que es algo tan importante, todas estas cosas que se quedan en la sombra, la enfermedad, el amor y la amistad. Sí, es una pregunta muy interesante. Cuando yo escribí estos libros, yo quería escribirlos, pero no pensaba que iban a interesar tanto, ¿no? Y lo que me despertó en la mente en ese momento es que no solamente... A ver, muchas personas que conocemos han abortado, muchas mujeres, he hablado con muchas mujeres que han abortado en Francia y en español. Y no, creo que todas estas asunciones que se hacen de las mujeres son universales, pero también los hombres sufren algunos elementos, ¿no? Algunas cosas negativas. Por ejemplo, en cuanto al aborto, muchos hombres me han venido a decir... Yo también he abortado, ¿no? O sea, mi mujer estaba embarazada y hemos abortado. Y yo nunca hablé del aborto. Y es algo que está así y que es como que es un poco impuesto, ¿no? O sea, al final es mi cuerpo, es mi alma, es mi vida. Y este libro, que para mí creo que es importante, sobre todo para las mujeres, es un libro
para todos los humanos. No hay unos, otros, estos, los otros, los hombres, las mujeres. Son elementos muy importantes de los que yo escribo. O sea, no es como que unos de un lado y otros de otro. Yo hablo de mí, mi pequeña vida. Intento ser lo más sincera posible, no estoy buscando nada en especial, no es que defienda una causa, no es que defienda un mensaje, pero lo que yo espero, bueno, al final es un poco pretencioso, ¿no? Pero es, escribo para todo el mundo. Bueno, Simone Veil es una persona a la que pienso mucho, porque me refiero mucho a ella. Porque es una mujer judía que lo perdió todo, que en su vida todo se destruyó. A veces me pregunto cómo fue capaz de volver a la vida después de los sucesos de Auschwitz, cómo consiguió con todas estas cosas, que es que básicamente después de que se perdió su alma y lo perdió absolutamente todo, ¿no? Y ella había comprendido que ya no tenía nada más que perder. Entonces, por eso ella lucha por el aborto. Fue muy atacada por luchar por el aborto en Francia. Pero ahí ella quería intentar conseguir lo que ella quería, quería luchar, quería combatir. Y, por ejemplo, no suelo pensar en nadie y llorar, cuando pensar en alguien que esté muerto y llorar, pero cuando pienso en ella sí que lloro a veces. Cuando pienso en las mujeres de mi familia, mi madre, mi abuela, mi tía, que fueron deportadas, y son mujeres como Simone Veil. Son mujeres que prestaban atención a sus apariencias, ¿no? Se maquillaban, se peinaban, se perfumaban, prestaban atención a cómo se vestían. Y mi tía, también era escritora, que decía que las apariencias tal vez eran fútiles, pero ella decía como que se fijaba mucho también en cómo se vestían las otras mujeres. Y decía que como habían conocido lo peor de la sociedad o lo peor de la historia, ellas intentaban seguir hacia adelante. Es algo muy importante para mí porque son personas que fueron destruidas, ¿no? Cuando pienso en mi madre, mi abuela, mi tía, mi bisabuela. Son personas que eran tristes, pero no había melancolía en ellas. O sea, tal vez se puede ver superficial lo de maquillarse, lo de vestirse, lo de peinarse, pero era una forma de ser, de intentar seguir adelante. O sea, esa apariencia para los otros, ¿no? Para demostrar algo a los demás. Bueno, hay... es una gran oportunidad ser una mujer europea. Tenemos leyes que nos protegen, la del aborto, igualdad salarial, la protección contra la violencia. Y tal vez pensamos que podemos escapar de la norma, pero todos tenemos un útero. Y este útero tiene una función primaria en nuestro cuerpo. Es como si toda la sociedad, año tras año y época tras época, dependiendo, independiente del poder, de la religión, de la sociedad, es como que todo el rato nos lo recuerda. Somos madres, tenemos que tener hijos. Y es... y el resto no tiene importancia. Y queremos escapar a esa norma de una forma permanente, de una forma cotidiana. Vamos como en contra de nosotras mismas y también contra los otros. Y hoy en Europa, a día de hoy, tenemos una gran oportunidad en torno a nosotras, ¿no? Que nos protegen, que a veces nos permiten intentar escapar, ¿no? Pero a pesar de la evolución, de las mejoras, la violencia contra las mujeres, los acosos, todo esto sucede. En Francia suceden muchísimos feminicidios, por ejemplo. No sé la situación en España, pero
en Francia hay muchos sitios donde no puedes abortar. O sea, de hecho, es que el aborto siempre se esconde, ¿no? O sea, una mujer que va a abortar no lo dice. Es como una vergüenza, sigue siendo un tabú. Es el ejercer ese derecho, el ejercer el control sobre nuestro propio cuerpo. Y seguimos como si esto fuese un fallo, una falta, ¿no? Algo grave. O sea, la ley existe desde hace más de 40 años en Francia y a pesar de eso sigue siendo algo malo. Y seguro que en España es igual. Una persona que se va a someter a un aborto no te dice abortar la semana pasada, no lo creo. Yo soy muy fan de Proust, que habla mucho de esta burguesía de París y su evolución, sobre las reglas, la forma de vivir, pero creo que entre ellos más o menos como la esencia sigue igual, ¿no? Y no importa la clase social. O sea, hay un libro en el que habla de los campos elíseos, de todas las personas que van, y la persona, bueno, creo que la llaman un poco como la marquise de Vespasian, que dice que este baño en la zona de los campos elíseos, que lo puede utilizar cualquier persona, están las personas que suelen ir, ¿no? Como la burguesía, la gente que suele tener sus tradiciones. Y hay una mujer en este momento que llega corriendo al baño y esta mujer le dice: no se puede usar, está ocupado. Entonces, la abuela de la narradora, ¿no?, que va al baño y acaba diciendo en el libro: la aristocracia o la burguesía es como este baño, ¿no? O sea, funciona de esta manera. O sea, es como un club cerrado con sus propias reglas. Y o eres parte del club o estás como alrededor del club. Está un poco como la burguesía. O sea, da igual la clase social de la que hablemos, todas funcionan igual. Bueno, hubo un momento en el que se hablaba del antisemitismo, y durante toda mi infancia mi madre y mi padre, especialmente mi madre, tenía bastante inquietud, ¿no? Ella era judía y se había escondido durante la guerra, una gran parte de su familia había sido deportada, y recuerdo que, bueno, de hecho es un tema de la ternura del Kroll, porque el antisemitismo está en todas partes y yo no me lo quería creer, ¿no? Yo pensaba, vale, esto no puede ser cierto. Yo, por ejemplo, tenía 11, 12 años y pensaba un poco en el tema de los judíos, de la palabra, incluso me hacía gracia, ¿no? ¿Por qué se hablaba de esto? Era muy inocente. Pero el antisemitismo está en todas partes, en todas las clases sociales, en todas las regiones, seas de derechas, de izquierdas. Y tengo un poco la sensación de que porque mis padres y mis abuelos vivieron la Shoah o el Holocausto, es que como que el antisemitismo es algo de lo que no se hablaba, ¿no? O sea, no era solo que se escondiese, sino que directamente era como que estaba muerto para nosotros. Pero realmente está en todas partes. Y de hecho, hace un par de días escuché hablar a un diputado que se llama Garcila Subén, que hablaba sobre los judíos sin hablar de los judíos, ¿no? O sea, utilizaba como palabras para evitarlo. La palabra judío es como si fuera algo desagradable en sí misma. O sea, el antisemitismo está ahí desde hace muchísimos años. Y bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Es lo que toca. Hay que vivir con ello. O sea, sí, es así. Es como el racismo. El no confiar en el otro, el envidiar al otro, las ventajas, las condiciones. Es que entre nosotros, yo sé que el racismo es algo que también está ahí, es estar unos contra otros,
Y el antisemitismo es que es igual. Yo hablo del antisemitismo porque además yo soy judía. Y sabéis, la jihad en el Corán es la lucha más importante, es la lucha contra uno mismo, ¿no? Y creo que este primer combate, esta primera lucha para luchar contra el antisemitismo es la lucha que hacemos contra nosotros mismos, contra nuestros propios prejuicios, la manera en la que nosotros vemos o consideramos al otro, la atención que le prestamos al otro. Simone Weil filosofaba, ¿no? Y hablaba de que lo más generoso es la atención que se le puede prestar al otro, de tener compasión, de ver al otro, de ponerse en el lugar de la otra persona. Y creo que es la única forma de luchar contra el antisemitismo y el racismo, hacerlo así. Creo que tenemos la obligación de ponernos en el lugar del otro. Bueno, vengo de una familia del silencio. Mi madre no nos contaba nada, mi abuela no nos contaba nada de lo que le sucedió, historias, y hacía falta que yo leyese muchísimo para entender. Buscaba nombres, buscaba profesiones, números de teléfono, direcciones, buscaba identidades, porque en aquella época mi familia no hablaban de los desaparecidos, ¿no? O sea, digamos que la guía telefónica fue mi primer elemento literario, el que busqué. Yo leía muchísimo y creo que para mí era como una forma de luchar contra ese silencio, era en cierta manera como reemplazar el silencio. Pero creo que dentro de la influencia literaria de Philip Roth, por ejemplo, creo haber recordado, he leído Le Complexe de Pognon, creo que cuando tenía unos 16 años, 17 más o menos, y me recuerdo que me reía muchísimo, tanto que me caí de la cama de la risa, pero creo que era hablar, leía sobre mi familia judía, no hablaba de algo dramático, de una manera demasiado dramática, pero era como reflejarlo mucho en mi familia, especialmente a mi abuela, ¿no? Hablaba de una familia judía normal, que es algo, habla como de una forma muy, muy, muy viva, ¿no? Que me gustaba, que me hacía ponerme bien en la situación. O sea, hablaba de la situación de los judíos en Estados Unidos. Y mis abuelos eran inmigrantes, fueron, por ejemplo, de una zona de Transilvania, venían de ahí. Y creo que, bueno, yo soy francesa porque ellos acabaron viniendo a Francia, entonces también me gusta mucho leer a Maupassant, a Balzac, por esto es la literatura francesa, que también me ha hecho más francesa, y me gusta leerlos también. Entonces, la trilogía de París es un libro que no habla mucho sobre ser judío, la historia judía. Es verdad que hablo mucho de mi familia. Ya he escrito sobre mi familia, mi padre, mi madre, que son más judíos esos libros. Creo que esta trilogía es menos judía que los otros. Y a medida que vas descubriendo a los personajes, a medida que los vas leyendo, por ejemplo, cuando hablo del aborto, es una historia en la que mi madre está muy ausente, es mi padre el que se ocupa de mí, mi madre no quiere hablar, y la ausencia de la madre, la ausencia de ese apoyo materno, mi madre estuvo escondida en un convento y nunca salió de este convento, ¿no? Entonces aparece en este libro, o sea, es su ausencia de la vida, su ausencia de como madre. Creo que sí que es algo muy judío, o sea, no es un cliché, ¿no?, de que las madres judías no estén, ¿no?, pero es una mujer que ha sido destruida y que su manera de vivir, su forma de ser una madre, porque es muy difícil para ella ser así. Por ejemplo, en La ternura del Kroll, que es uno de los libros dentro de esta trilogía, yo puse ese nombre porque mi madre tenía como una conocida dentro de las madres de otro colegio, y se miraban a veces entre ellas, sabían que eran judías, sabían que lo eran, pero tampoco se acercaban a hablar entre ellas. Entonces, el tema de la amistad, el libro sobre la burguesía, también habla de esta burguesía judía que intenta, para integrarse,
intenta ocultar el pasado. Intentan ocultar su historia y es imposible ocultar la historia, ocultar quién eres. Entonces, en todos estos libros se oculta un poco esta cultura judía con la cual a mí me criaron, pero básicamente yo es como que vuelvo a traer mi identidad judía, porque estamos aquí en casa sefarad, ¿no? Y entonces hablamos de esta cultura judía. Entonces no es que yo quiera huirla, huir de ellas, básicamente que la acepto.